Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esta ocasión tenemos con nosotros el Samsung Galaxy A21s. Este dispositivo lo tenemos bloqueado por medio de un pin, perdón, por medio de un patrón, y te vamos a mostrar cómo formatear, reiniciar, hacer el hard reset y poder quitar este bloqueo. Recuérdate, quita pin, patrón, contraseña o la misma huella dáctila. Lo primero que tienes que hacer, y es bien importante, es retirar tu chip y tu memoria, porque toda la información del dispositivo se elimina, ¿ok? Retira tu chip y tu memoria. Segundo y más importante, debes de estar suscrito al canal, así que ve corriendo a hacerlo para que no te pierdas los tutoriales que subimos en Soluciones Android, ¿ok? Perfecto, ya estás suscrito, ya retiraste tu chip y tu memoria. Ubicamos del lado derecho el botón de volumen abajo, volumen arriba, botón de encendido. Estando tu pantalla bloqueada, así, vas a presionar volumen abajo, botón de encendido, los dos al mismo tiempo durante 10 segundos. Pasados 10 segundos, sueltas volumen abajo, presionas volumen arriba, prende tu pantalla, te muestra la marca, sueltas botón de encendido y después la tecla de volumen arriba. ¿Listo? Se los muestro otra vez. Estando tu pantalla bloqueada, presionas volumen abajo, botón de encendido, 10 segundos. Cuentas 10 segundos. Después de 10 segundos, sueltas volumen abajo, presionas volumen arriba, prende tu pantalla, te muestra la marca de Samsung, sueltas botón de encendido y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Listo, vamos a hacerlo. Listo, aquí. Volumen abajo, botón de encendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volumen arriba. Prende tu pantalla, te muestra la marca, sueltas botón de encendido y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Aquí nos tiene que dirigir al menú Recovery, aquí está, perfecto. Ahora con la tecla de volumen menos vamos a dirigirnos a la opción que se llama White Data Factory Reset. Confirmamos con botón de encendido, deslizamos a la segunda opción donde dice Factory Data Reset. Pero espera, espera, ve a suscribirte porque si no, no te va a funcionar. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, seleccionamos con botón de encendido donde dice Factory Data Reset. Y en este proceso el equipo se va a empezar a formatear. Esto puede tardar algunos minutos o segundos, depende de la información que tenga tu teléfono. Si te das cuenta, ahorita lo hizo rápido, ¿ok? Listo, ahora nos da la opción de Reboot System Now. Presionamos con botón de encendido otra vez. Y lo que va a hacer el equipo ahorita es apagarse, encender, pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna. Recuerda, quitamos un bloqueo por medio de un pin, patrón, contraseña o la huella dáctila. Si este video te funcionó, deja tu manita arriba, compártelo. Puede ser que alguno de tus familiares, amigos en las redes sociales les pueda funcionar, ¿ok? Nos vemos en la próxima, les dejo un saludo, cuídense, chau chau.